amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto que vengan acá conmigo. Pues miren, les tengo esta sorpresa. Vamos a tejer este lindo vestidito que a mí me encantó. Se me imaginó una fresita, ¿no creen? Oigan, pero corran, amiguitas, háganse un cafecito. Yo ya me lo hice. Háganse un cafecito porque les voy a platicar un ratito. Ay, cómo que disfruta. Pues miren, a mí me encanta platicar con ustedes, me encanta tomar un café, me encanta tejer y me encanta estar con ustedes en su casa. Pero fíjense que les voy a platicar, apenas en estos días una de mis hijas se graduó, ya les puse ahí, les compartí unas fotos en Instagram y pues estoy muy feliz. Entonces yo les quería contar sobre esto. Fíjense que desde que nacen nuestros hijos siempre tenemos el objetivo, nuestra meta de luchar y trabajar y todo lo que hacemos es para que los niños estudien, ¿no? Nuestros hijos estudien y sean profesionistas. Desde chiquitos empezamos, pues, ¿qué ir a hacer? Ir a ser doctor, ir a ser licenciado, ir a ser ingeniero. Bueno, nosotros no sabemos. Ya cuando ellos están grandes, escogen lo que van a hacer y todo, bueno, uno trabaja, uno lucha para que ellos estudien. Se siente uno muy orgullosa de que ya van a la secundaria, a la primaria, a la universidad, a la prepa, todo. Y que nos traen las calificaciones, ¿verdad? Entonces luchamos y luchamos y esa es nuestra meta. La meta de una mamá siempre, bueno, yo creo que casi todas, es que nos entreguen el título, ¿no, amigas? Oigan, pues, ¿cómo ven? A mí ya, mi última hija, la más chiquita, ya lo entregó. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué? Yo ya cumplí mi meta de darles estudios, de darles principios, de darles valores. Ahora yo les dije, ya ustedes pónganle precio a su vida, yo ya les di todo, ¿sí? Yo ya cumplí mi meta, hermosas, me siento feliz, me siento relajada, me siento satisfecha. Bueno, yo creo que más relajada que otra cosa porque ya no voy a pagar colegiatura, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora digo, pues ahora ¿qué pasa? Ahora tengo que fijar otras metas, pero en esas metas que yo voy a fijar ahorita, lo más importante voy a ser yo, ¿sí, amiguitas? A veces hay que ser un poquito egoístas y decir, ahora sí me toca a mí, yo ya luché porque ellos tengan eso, tengan lo otro, que su ropa limpia, que su casa bonita, que tengan comida, que estén bien alimentados, que no se enfermen. Ahora me toca a mí, hermosa, sí. Yo quiero que ustedes también lo piensen, lo vean. Si sus hijos no han terminado, amigas, échenle muchas, muchas ganas. Háganlo porque es una satisfacción tan grande el que ellos terminen su carrera y el que les entreguen su título y les digan, mamá, esto también es tuyo. No saben, es lo máximo, ¿verdad? Yo creo que ya las que ya lo vivieron me entienden y saben. Entonces, yo las invito, amigas, a que ustedes se fijen una meta. Si sus hijos ya terminaron de estudiar, ahora díganla, ahora me toca a mí, ahora yo voy a hacer una meta, voy a escribir en una carta lo que yo me propongo ahora para mí. ¿Sí? Yo ya tuve todo para mis hijos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me quiero ver en 5 años? ¿Cómo me quiero ver en 10 años? ¿Sí, hermosas? No vamos a poner ahí que nos queremos ver todas derrotadas, deprimidas, tristes. No. Vamos a poner que nos queremos ver guapísimas, que nos queremos ver felices, que nos queremos ver relajadas, que nos queremos ver triunfadoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograrlo, hermosas? Pues vamos a hacer lo que nos gusta, hermosas. Si a ustedes les gusta tejer, si les gusta pintar, si les gusta, no sé, háganlo, mis reinas, háganlo, háganlo sin un fin de lucro y van a ver que lo demás viene después. Sí, mis reinas, pónganse bonitas, disfruten la vida. Acuérdense que lo más hermoso no cuesta y esta satisfacción es tan grande que nos dan nuestros hijos. Bueno, es increíble, ¿sí? Oigan, pues entonces vamos a empezar, hermosas. Vamos a seguir tomando nuestro cafecito y yo las invito a que tejamos este lindo vestidito. Acuérdense que también ya voy a ser abuelita, entonces ya estoy tejiendo mis vestiditos, mis regalos que le voy a dar. Si es mi nieta, pues le voy a dar vestiditos y si no, ya también voy a empezar a tejer para niños, ¿sí? Pues le doy la lista de materiales y continuamos. Los materiales para tejer este vestidito fresita van a ser 100 gramos de hilaza baja, que es de algodón, y blanco, necesitamos un poco de río blanco y un poquito de verde, ¿sí? Acuérdense estos estambres. Y vamos a necesitar un gancho del 3.5,
Y también acuérdense que ahorita al final les pongo las direcciones y los teléfonos de las tiendas online por si gustan hacer el pedido de sus materiales y se les envían hasta la puerta de su casa. Este vestidito lo vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Vamos a tejer una cadenita que calculemos que sea alrededor de su cuello. No le vamos a hacer el cuello pegado, ¿verdad? Un poquito abajo, tampoco con mucho escote. Su cadenita flojita. Y vamos a calcular el tamaño. Miren, amiguitas, yo ya calculé. Yo lo voy a hacer talla pequeñita, como para un año. Entonces tejí 70 cadenas. Después de estas 70 cadenas, vamos a hacer una más, lazada, metemos uno, dos y en el tercero vamos a tejer un abaniquito. Bien, ya tejí 7 macizos en el mismo punto. Ahora vamos a dejar un espacio, nos tenemos que fijar bien, porque como está apretadito aquí los macizos, vayamos a perder en cuenta que aquí está una cadenita. Entonces dejamos una cadenita y prendemos medio punto. Y otra vez lazada, dejamos una cadenita y en el que sigue volvemos a tejer 7 macizos. Nada más vamos a dejar un espacio, medio punto, un espacio abanico. Miren, yo ya terminé mi vuelta y me quedaron 17 abaniquitos. Acuérdense, nada más dejaba un espacio, medio punto, un espacio y abanico. Ahora, quiero medirles cuánto mide mi cadenita para que ustedes más o menos se den una idea de cuánto de cuánto mide, porque luego mucha gente teje más apretado o tejen más flojito y para ellos 70 cadenas es mucho o puede ser poquito. Miren, mide 41 centímetros mi cadenita. Acuérdense que yo tejí 70 cadenitas. Esto va a ser el cuello de mi vestidito. Yo pienso hacerlo talla pequeñita. Acuérdense, si le ponen estambre más grueso, pues les va a quedar más grande. Entre más delgado el estambre, pues es más chiquito, ¿verdad? Esto es una hilaza. Vean el grosor. ¿Sí? Es delgadita. Entonces, miren, si ustedes la ven grande, no le vayan a quitar, amiguitas, porque de aquí van a salir las mangas, la espalda y el frente. Entonces, este va a ser mi cuello. Este va a ser mi cuello. Ahorita vamos a aumentar un poquito, vamos a hacer 3 o 4 vueltas con 7 macizos y luego ya le vamos a aumentar un macizito. Entonces vamos a seguir, voltean su tejido, miren, me sobraron una cadenita. Por aquí ya no me cabe otro abaniquito, entonces las dejamos y ahorita al final la desbarato. Voltea y nada más vamos a tejer la mitad del abanico, porque es aquí en la esquina, nada más vamos a tejer la mitad. Entonces vamos a tejer 3 cadenitas y aquí en el hoyito del medio punto vamos a tejer, ¿se acuerda que tejíamos 7? Vamos a tejer 3, 4 vamos a tejer para que no se nos vea muy muy flaquita nuestra orilla. 4 y con la cadenita de inicio van a ser 5. Prendemos en el centro de nuestro abanico. Y ahora sí, lazada. Y aquí en el medio punto, vean, en el mero medio punto, vamos a meter y vamos a tejer otra vez nuestros 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5. De 3 sacadas, se meten, sacan. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. 6 y 7. Y prenden en el centro de la vuelta anterior.
Y así nos vamos a seguir toda la vuelta y tenemos que terminar igual que aquí con medio abanico. Al terminar la vuelta vamos a tejer aquí nuestro medio abanico como tejimos al inicio de nuestra vuelta. Entonces vamos a tejer nuevamente nuestros cuatro macizos y con el de la orillita 5. Todos en el mismo punto, acuérdense. 2, 3, 4 y 5. Ahora sí voltean y ahora vamos a tejer un macizo entero porque esta es la mitad. Esta es la mitad y este es entero. Entonces ahora nos toca tejer uno entero. ¿Sí? Entonces una vuelta van a empezar con medio abanico y otra vuelta la van a empezar con abanico entero. ¿Sí? No se vayan a confundir, amiguitas, porque si no les va a empezar a aumentar o a disminuir su su cuello. Y no, nos tiene que quedar parejito. Ahorita se va a ir abriendo un poquito porque arriba lo dejamos bien pegadito los abanicos. Y ahorita vamos a formar la batita. Van a ver qué bonita queda. Este vestido es un dulce, queda precioso. 2, 4, 6 y 7. Y prenden acá, a la mitad. Acuérdense, son 7. 1, 2, 3, aquí. A la mitad. Otra vez. ¿Sí? Otro abanico entero. Y así nos vamos a ir. ¿Sí? Vamos a tejer otras dos vueltecitas con 7 y revisamos el tamaño para ver qué tal vamos. ¿Sale? Miren, ya tengo 4 vueltas y siempre hice las 4 vueltas con 7 macizos el abanico y me quedó perfecto. ¿Ya vieron? Ahora vamos a sacar la mitad. Nos vamos a ir así, abanicos o con abanico, y vamos a sacar la mitad. Este sería la mitad. Aquí la mitad de este abanico es el centro de mi tejido. Ahora, la otra mitad va a ser así, aquí, aquí, aquí. Yo creo que le vamos a poner así. Esto sería la cuarta parte. Ahora, la mitad de la cuarta parte sería 1, 2, 3, 4 y medio. 1, 2, 3. Aquí vamos a prender. Vamos a dejar 1 y medio para la manga. Más o menos tienen que ir calculando, amiguitas. Miren, no hay una regla que diga exactamente. Para tal talla, tantas cadenitas. Es mentira, amigas, porque toda la gente tejemos diferente y por eso luego no queda. O nuestro estambre es más grueso o más delgado. Entonces, lo más importante es que ustedes vayan midiendo su tejido y vayan calculando al tamaño de su medida, ya sea de su blusa o de su vestidito para niña, de lo que ustedes vayan tejiendo, ¿sí? Porque luego me dicen las señoras, es que dígame, ¿cuántas cadenas para talla no sé qué? No, por eso les digo, hagan una cadenita que dé la vuelta a su cadera o la vuelta a su cuello. Yo más o menos les doy a ustedes medidas y número de cadenas para que se den una idea. Miren, así me quedo. Uno y medio para acá, uno y medio para acá. Si volteo mi tejido, va a quedar igual. Uno y medio... Y aquí me quedó un poquito más cruzadito. No importa, no importa. Vamos a dejarlo así. Y entonces ahora ya vamos a empezar a tejer en redondo. Esto lo vamos a dejar así abierto para colocar un botón y que le pueda entrar a nuestra niña sin ningún problema. Entonces vamos a empezar a tejer en redondo. Pero para que nos vaya siguiendo quedando la misma puntada, una vuelta la vamos a tejer así y una vuelta así, una vuelta así, una vuelta así. Pero ya cerradito. Aquí cerramos con un punto deslizado y vamos a tejer el primer abanico.
¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sea que nos deslicemos para acá o que nos deslicemos para acá. Yo me voy a deslizar hacia atrás para que empecemos a tejer este abanico del medio. Entonces volteo y me deslizo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volteamos nuestro tejido y empezamos a tejer la misma puntada. Ahora en lugar de 7 le vamos a poner 8 macizos. Y todos van a ir en el mismo hoyito, igual como estábamos tejiendo. Vamos a tejer 8, prendemos, 8, prendemos, 8, prendemos. Y al llegar a la sisa, aquí nos vemos para que les diga cómo nos vamos a saltar. Amiga, les enseño para que ustedes no les ocurra. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una vuelta así y una vuelta así? Para que nos vaya quedando la misma forma que acá. Miren, el lado revés va quedando como más redondito y el lado derecho como más sumidito. ¿Y qué creen? Que esta vuelta era derecho y empecé otra vez derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a voltear el tejido así como lo teníamos. Ya nos deslizamos a la mitad, pues ahí vamos a empezar. Mero en el medio punto, ¿eh? Fíjense bien cuál es el hoyito del medio punto. Ahí es donde van a tejer 8 macizos de 3 sacadas. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Miren amigos, yo estoy haciendo una talla muy pequeñita. Entonces les quiero decir esto. Si ustedes lo van a hacer talla más grande y su niña está gordita, aquí en esta parte de acá le van a meter cadenas. ¿Sí? Puede ser acá o puede ser a la mitad de acá. Le van a meter cadenitas el tanto que ustedes consideren que necesita para que no le estorbe aquí su bracito. Miren, yo no le aumenté cadenas, pero voy a soltar mi tejido. Tejí aquí mi abanico y me prendí en el otro, dejando libre la manga. Pero como abre la puntada, ya me quedó más grandecita la manga. Entonces yo así ya la voy a dejar. Así me gusta este tamaño porque la estoy haciendo como para meses, como para 6 meses mi vestidito, ¿sí? Entonces ya ahí la voy a dejar y voy a seguir tejiendo igual. Y del otro lado le voy a tejer y la misma forma que de este lado para que nos quede igual, ¿sí? Pero ustedes pueden colocar cadenitas y entonces ponen cadenitas de aquí a acá y entonces prenden su abanico, luego otro abanico, luego otro abanico, los abanicos que ustedes necesiten. Yo en esta ocasión no le voy a aumentar. Entonces nos seguimos tejiendo normal. Bueno, miren amigas, qué bonito está quedando. Estas van a ser mis manguitas. Aquí ya le puse un segurito para que no se me abra. Después ya va a llevar aquí su botón. Y ahora si nos vamos a seguir tejiendo con la misma puntada hasta el larguito que nosotros necesitemos. Es muy, muy sencillo este vestidito, ¿ya vieron? Si ustedes quieren más vuelo, pueden hacer unas 4 vueltas con 8 macizos y luego unas 4 vueltas con 9 para que nos dé un poquito más de vuelo, ¿sí? Pues vamos a seguir tejiendo y nos vemos en un ratito. Miren, yo tejí 2 vueltas con 8 macizos y esta ya la tejí con 9. Entonces ya me voy a seguir con 9 al larguito que yo quiero. No lo vamos a hacer muy largo porque es una batita zancona, cortita, ¿sí? Entonces vamos a seguir así y no se les olvide cada vuelta irle volteando. Una de este lado, una de este, una de este, una de este, para que se nos haga el efecto este que está quedando. A ver, miren amigas, tomen nota. A partir de aquí de la sisa les voy a dictar, acuérdense, son 2 vueltas con 7 macizos cada abanico. Luego 6 vueltas, 2, 4, 6 vueltas con 9 macizos cada abanico. Luego una de 10, una de 11, una de 12, una de 13. Le van a ir aumentando a partir de aquí una vuelta a cada abanico. O sea, una vuelta de 10,
una de vuelta de 11, una vuelta de 12, una vuelta de 13 abanicos, ¿sí? Váyanlo tejiendo más flojito para que les vaya quedando más grande y les vaya haciendo su línea. Pues va, ahora vamos a continuar tejiendo con el estambre blanco. Vamos a tejer las florecitas. Cortamos este hilo y amarramos el color blanco. Miren, yo siempre que voy a amarrar pongo mi gancho para que no se me desbarate y entonces ahí ya amarro el otro color. Miren, vamos a subir, ya tenemos nuestro color blanco, vamos a subir, vamos a hacer un deslizado a nuestro primer macizo del abanico para empezar a tejer de ahí. Entonces vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer una hojita, dos y tres. Ay, Dios mío. Ya que tenemos nuestros tres, vamos a hacer como si fuéramos a hacer un macizo, pero dejamos en espera nuestro último paso del macizo. Sacamos, tejemos tres cadenas, dejando un espacio en el que sigue, tejemos otra hojita. Y así nos vamos a ir tejiendo en todo nuestro abanico. Tres cadenitas. A ver, vean cómo quedaron. Quedaron en un abanico. Me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, para pasarme al otro abanico, no vamos a tejer cadenita. Simplemente, bueno, hacemos una cadenita para cerrar nuestra hojita, lazada, dejamos nuestro primer macizo y ahí metemos, a ver, déjenme ponerle así, a ver si. Miren, dejamos el primer macizo y ahí metemos nuestra primera hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Seis hojitas en cada abanico y separado por tres cadenas. Únicamente aquí para cambiar de abanico no llevamos cadenas. Pues miren, ya terminé la vuelta de blanco. Ahora con nuestro color verde vamos a empezar a tejer otra vuelta igual. Y ya con esta vuelta terminamos, ya nada más vamos a hacer el acabado de nuestro cuello. Acuérdense que hay que ir pisando colitas para que se vaya rematando. Ahí no se deja. Entonces, sacamos hebra y volvemos a tejer tres cadenitas y hojita en medio de la hojita. Vean aquí. A ver, voy a poner esto para que se vea. Muy blanco. ¿Sí? Sacamos uno, sacamos dos y vamos dejando en espera el último paso del macizo. Tres cadenitas, son cinco cadenitas, nos regresamos una, dos, a la tercera tejemos una lagrimita, una cadenita y nos seguimos con la siguiente hojita. Así nos va a ir quedando. Lagrimita, hojita, lagrimita, hojita. Vamos a tejer cuatro. Nos regresamos acá porque con la quinta, miren, me quedó muy ancho esto. Entonces cuatro. Nos regresamos a la penúltima. Una cadenita y tejemos la siguiente hojita. Sí, creo que así nos quedó mejor. Una, dos. Acuérdense, amiguitas, que yo voy tejiendo junto con ustedes. Entonces por eso luego a veces como ahorita que les cambié el número de cadenas, ¿sí? Entonces así lo vamos a hacer como este. Miren, cuando ya terminemos nuestro abanico, tejemos tres cadenitas, prendemos, luego tres cadenitas y volvemos a tejer aquí la hojita. Acuérdense, vamos dejando en espera el último paso del macizo.
1, 2, 3, 4, aquí. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Prendemos aquí para que nos vaya quedando bien la ondita. Miren, ya quedó mi orillita, quedó muy bonita. Ahora vamos a tejerle todo alrededor de nuestro cuello. Sí, vamos a empezar aquí donde está la hebrita, vamos a amarrar y vamos a tejer una vuelta de medio punto todo alrededor hasta acá. Miren, vamos a tejer así de esta forma y vamos a ir tejiendo toda la orillita de nuestro cuello. Si queremos reducir un poquito, pues nos vamos saltando espacios. Y si no, pues ya vamos respetando lo ancho que tiene el cuello. Me atoró el gancho. Entonces tenemos que ir viendo y ir pisando colitas. Todo alrededor de medio punto y también aquí donde va el botón también medio punto. Miren, aquí al finalizar el medio punto hice 5 cadenitas y medio punto para que quedara el ojito. Ya le pegué un botón y ahora esta casita va a ser para abrochar nuestro botón, ¿sí? Y ya ustedes lo van a decorar como ustedes quieran. Miren, yo le puse un moñito, ustedes le pueden poner del color que quieran, lo van a decorar. Y les va a quedar muy bonito para su niña. Oigan, pues ¿qué tal les quedó su vestido? ¿Verdad que está hermoso? Está increíble. Si ustedes quieren que les quede un poquito de más de vuelo, entonces pónganle los abanicos de aquí arriba más juntos, ¿sí? Yo luego me arrepentí de no haberle puesto más juntos, pero me quedó muy bonito. Se va a ver increíble la bebé que lo use, ¿sí, hermosas? Oigan, quiero pedirles una disculpa. Yo estaba anunciando la Expo de Zacatecas y me acaban de avisar los organizadores que se cancela. Por favor, pasen la voz, hermosas. No sé qué problema haya tenido esta persona que la organiza, pero se cancela. Les voy a dar las fechas para que estén enteradas. Acuérdense, acaba de pasar la del World Trade Center, que estuvo increíble. Estuve con todas mis amigas ahí, se las saludé con mucho cariño. Y ellas también conmigo, ¿sí? Entonces ahora, fíjense, vamos a estar en junio, que ya estoy a un paso de irme, allá en Parque Naucali. Vamos a estar del 1 al 4 de junio por las Torres de Satélite, ¿sí? Con mi revista entran al 2x1. Luego vamos a estar del 8 al 10 de junio en Puebla. Allá nos vemos, entran gratis enseñando mi revista. Y luego vamos a tener Oaxaca el 30 de junio al 2 de julio. No se les olvide, hermosas, entrada libre. Y luego vamos a estar, y luego tocaba Zacatecas, mis reinas, del 7 al 9 de julio. Entonces, una disculpa muy grande, yo ya la estaba anunciando, tenía toda la intención de estar con todas mis amigas hermosas de Zacatecas, pero bueno, pues no se fue posible. Yo creo que después van a poner una fecha nueva en la cual yo les voy a avisar para que todas estén conmigo. ¿Sí, hermosas? Entonces, luego vamos a tener del 20 al 22 de julio León y del 28 al 30 de julio Monterrey. ¿Sí, mis reinas? Bueno, pues acuérdense, si conocen a alguien allá en Zacatecas, díganle que por el momento se suspendió, pero que nosotros les vamos a dar la nueva fecha si es que se vuelve a hacer, ¿sí? Bueno, pues si les gustó este video, hermosas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide poner todos sus comentarios. Es muy fácil suscribirse. Nada más píquenle aquí abajito donde me están viendo. Dice suscribirse. No cuesta nada, mi reina. No le va a costar nada. Simplemente ya van a estar dentro de mi equipo. Háganlo, hermosa. Las invito. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Bye.